acabamos de ver un corto a cargo de la organización danesa Plastic Change respecto al impacto del plástico en la vida marina, en los animales del mar. Y bueno, es que como sociedad hemos venido concientizándonos un poco respecto al uso y al desecho del plástico, pero a veces la falta de información y de regulación nos deja un poco cuestionándonos qué es lo que debemos hacer y elegir. Para eso estamos aquí con un par de especialistas en el tema. Estamos con Katherine Arroyo, gerente de incidencia política de la Fundación Mar Viva. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ana María, Luis Diego, y muchísimas gracias por la invitación. A vos, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Luis Diego Marín, el coordinador regional de Preserve Planet. ¿Cómo estás? Saludos cordiales a todos los oyentes. Buenos días. Bueno, para empezar un poco esta conversación, quisiera preguntarte, Luis Diego, ¿cuál es la diferencia entre los tipos de plástico? ¿Realmente es lo mismo si se consume una camisa, por ejemplo, de nylon, una bolsa plástica de supermercado? ¿Existe realmente una diferencia entre los tipos de plástico y cómo funciona esto? Sí, claro. De hecho, el plástico es un invento maravilloso, podríamos decirlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya a partir de los años de 1950 para acá, se empezó a, digamos, a propagar por todo el planeta, ¿verdad? No es lo mismo hablar, digamos, del plástico de una camisa de nylon o de hablar del plástico que puede tener un instrumento médico, uh-huh, o que puede tener un automóvil o la Estación Espacial Internacional, porque el plástico está presente en este tipo de instrumentos. Claro. Pero el plástico de un solo uso es el que ha realmente complicado la situación ambiental del planeta. Uh-huh. ¿Qué es el plástico de un solo uso? Bueno, un refresco, una botella de agua, o la bolsa clásica del supermercado donde nos pueden dar los víveres. Ese plástico que la gente llega y lo desecha casi a los pocos minutos, ¿verdad?, es el que se está produciendo de manera exagerada en todo el planeta, generando un impacto global que ya todos conocemos en este momento del tiempo. Por ahí es que podemos hablar de los tipos de plástico, ¿verdad? Igualmente, estos tienen diferentes características. No es verdad que sea 100% reciclable, como si lo es, por ejemplo, una botella de vidrio, una lata de aluminio o una hoja de papel. Podemos hablar de que se puede reciclar y convertir de nuevo en un objeto como era. Uh-huh. En el caso del plástico, por ejemplo, el de una botella, requiere, no es rentable reciclarlo, digamos, para ellos, o reutilizarlo, porque requiere nueva materia prima para volverlo a hacer. Uh-huh. El plástico es un derivado del petróleo, ¿verdad?, que ese es otro factor importante, ¿verdad? Sabemos que el petróleo, la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, es la mayor causa del calentamiento global. Y otros aspectos de salud, por ejemplo, que están directamente relacionados con moléculas que se incorporan al organismo humano, ¿verdad? Lo que llaman los compuestos endocrinos, que tienen realmente incidencia o tienen relación con la presencia de enfermedades, por ejemplo, como el cáncer de mama. Claro, con la salud. Ya eso está comprobado científicamente, o sea, no es que estamos con teorías, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora estamos hablando incluso de, bueno, lo que hablan microplásticos, que sabemos que se está incorporando a la cadena alimenticia, sobre todo en los océanos. Uh-huh. Estas partículas se hacen pequeñitas, ¿verdad? Y algunas especies las consumen. Tal vez ustedes han visto en noticias ballenas que encallan y que adentro están rellenas de plástico, ¿verdad? Porque sí, ellas, claro, están viéndose muy afectadas, ¿verdad? Ahora científicos están estudiando incluso los nanoplásticos, uh-huh, que eso es algo más complejo aún todavía, ¿verdad? Porque son partículas casi que no podemos ver y que estamos respirando. Claro, y bueno, vamos a hablar precisamente del impacto que tiene esto en la vida marina más adelante. Quería también preguntarte y referirnos un poco a la industria del plástico en este país. Uh-huh. ¿Importamos, producimos plástico? ¿Cómo se maneja eso más claro, o menos? Claro, ok, según datos del Ministerio de Hacienda, actualmente se produce o se reporta una producción anual de plástico desechable de 600.000 toneladas de botellas. Asimismo, Costa Rica es en efecto el principal importador de resina para la fabricación de plástico de Centroamérica. Uh-huh. También con datos de Hacienda, el Ministerio de Salud, se hablan de cifras como 400.000 toneladas de resina para producción de plástico en el país.
Bastante. Uh-huh. Así que somos el líder, el país líder en producción de plástico en Centroamérica. Y en importación. En importación. Exacto, uh-huh. Sí. Claro. Y bueno, para cerrar un poco este bloque, también me gustaría que tratemos de entender bien por qué esto que mencionabas, por qué esta contaminación de plástico se relaciona directamente uh-huh. con la contaminación de la vida marina, ríos y mares. Uh-huh. Ok, para eso me devuelvo un poco a lo que te comentaba uh-huh. ahorita. Y es la misma, las mismas instituciones públicas que nos dan esta información. De esas 600.000 toneladas de botellas que se producen, sabemos que aproximadamente el 90% llegan al mar. Y esto pasa por dos temas muy importantes que debemos posicionar en la discusión pública sobre por qué estamos contaminando nuestros mares. El primero es el tema de la gestión de los residuos en nuestro país. La gobernanza de esa gestión, el marco normativo político que tenemos, realmente no está cumpliendo con las expectativas uh-huh. Que tendríamos, por ejemplo, en el sentido de que, ok, las tasas de recuperación son súper bajas, las tasas de reciclaje también. ¿Qué es una tasa de recuperación? Son muy bajas, claro, te explico. La ley GIR, que es la ley 8839 de gestión integrada de residuos, establece que la gestión de los residuos debe formularse de manera que la primera prioridad debería ser el rechazo. Mm. El mejor residuo es el que no se genera. Sin embargo, cuando ya tenemos un material, un residuo, etc., entonces hay una institucionalidad. El ente rector son las municipalidades, perdón, el Ministerio de Salud, pero las municipalidades cumplen ciertos roles, por ejemplo, el tema de la recolección. Entonces, esto pasa porque en los hogares se separen los residuos, okay. para que esos eventualmente, ya sea que lleguen a un relleno, que se reciclen, uh-huh. se recuperen para que sean valorizados, ¿verdad? Los residuos mantienen un cierto valor una vez que los dejamos de usar. También lo ideal no es más bien reutilizar los residuos en la medida de lo posible. Pero como estamos fallando en el tema de la recuperación, entonces eso se refleja en que los residuos no se están reciclando, no se están revalorizando, no se están reutilizando, sino que se depositan en el entorno, en el ambiente, en los ríos y finalmente en los océanos. Sí, directamente se convierten en basura. Exacto. Eso también pasa que el segundo tema que quería acotar, el consumo. Uh-huh. Bueno, y eso lo vamos a hablar justamente después de este corte, porque es muy importante el tema del consumo del plástico. Material llamado plástico comenzó como una gran idea. Era resistente, fácil de llevar y muy barato. Pero con el tiempo, plástico fue mostrando su verdadera naturaleza. Empezamos a descubrir que plástico tardaba miles de años en descomponerse, que contaminaba nuestros mares, afectaba nuestra salud con sus químicos. Pasan los años y la historia no termina, ni terminará pronto. Imaginemos que la primera botella de plástico aún sigue dando vueltas en algún lugar. Si no te gusta esta historia, mejor utiliza envases de vidrio retornable. Seguinos en Facebook, Playa Botella. Un mensaje de Preserve Planet. Seguimos con más de Era Verde. Catherine de Mar Viva nos está comentando respecto a los hábitos de consumo del plástico. Uh-huh. Claro, además de el tema de la gestión del marco normativo político desde el cual se plantea la gestión de residuos en el país, desde la Fundación Mar Viva nos interesa mucho abogar por el tema de que es necesario que la población, que las personas cambiemos nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, esto va de la mano del hecho de que ante una política, por ejemplo, que abogue primordialmente por soluciones asociadas al reciclaje, tenemos que ser muy claros en que el reciclaje está muy bien,
pero no es suficiente y no es la solución. La solución está en nuestras manos realmente y es cambiar la forma en que consumimos, lo que consumimos, los materiales que elegimos para esos productos que consumimos. Entonces, desde esa perspectiva, la visión de nuestra fundación es promover ese tipo de incidencia también en la sociedad. Buenos días. Te vas a lavar los dientes. Tomas tu cepillo de plástico, la pasta de dientes que viene en un envase de plástico. Incluso la pasta de dientes, si es texturizada, puede contener partículas de plástico. Y todo ese plástico para la boca. Y si te rasuras, la rasuradora es de plástico, que viene cubierta con otro plástico. Tomas un baño. El champú y acondicionador en envases de polietileno de alta densidad. Sí, otro plástico. Algunos jabones y geles exfoliantes contienen microesferas de plástico que se filtran por los desagües y después de contaminar durante todo el camino, llegan al mar. Hora del desayuno. Un pan tostado tomado de una bolsa de plástico. ¿Querés queso, mermelada o miel con las tostadas? Perfecto, cualquiera lo encontrarás en recipientes plásticos. ¿Un té para acompañar? Las cajas de té vienen envueltas en un plástico. 5 segundos retirándolo, miles de años en el planeta. Así como todos los plásticos que utilizaste hoy. Buenos días. Todo el plástico que se ha producido hasta hoy aún existe. Y bueno, hablando un poco de cómo se maneja esto respecto al panorama político del país, tal vez Luis Diego, no sé si sabes y podemos hablar un poco de la legislación vigente respecto a la producción y al desecho y al tratamiento del plástico acá en Costa Rica. Sí, bueno, de hecho, los proyectos relacionados con residuos no son suficientes para abordar este problema. Uh-huh. Como ya hemos hablado, en realidad urge un marco legal, un marco jurídico. Aparte de, obviamente, la primordial labor de convencer a las personas de que aplique buenos hábitos para dejar de consumir plástico. Pero sí se requiere de un marco jurídico. En este momento, bueno, hay dos proyectos en discusión en la Asamblea Legislativa. Hay uno que en realidad no, es un proyecto pequeñito, el del diputado Greg Macías, un proyecto de una hoja. No es suficiente. O sea, ¿respecto a qué específicamente? A la regulación del consumo de plástico. Consumo. Aparte de que es un proyecto que tiene muchos problemas, ha traído, digamos, el mismo Ministerio de Salud, ha enviado notas diciendo que tiene una serie de deficiencias que lo harían inmanejable prácticamente. Entonces, sería una de las tantas leyes que quedan en el papel en este país, que hay muchas y al final no funciona. El otro proyecto es un poco más completo, el de la diputada Paola Vega, porque recordemos que no se trata solamente de llegar y quitar y prohibir, tiene que haber alternativas, por ejemplo. Uh-huh. Cuando hablamos, digamos, de alternativas del plástico, ya podemos ver que se empiezan a ver muestras interesantes, como por ejemplo, pequeños productores que hacen pajillas de bambú, por ejemplo, en efecto, o que hacen recipientes de algún material biodegradable. Vemos que algunas empresas pues, ya están empezando a innovar, y de eso se trata, o sea, en realidad, porque no podemos hablar así como quien dice, bueno, dejamos de usar X producto y no tenemos alternativas. Las alternativas ya se están empezando a dar, ¿verdad? Y hay unas que han estado toda la vida, que simplemente es cuestión de volverlas a utilizar. Por ejemplo, cuando hablamos del plástico, de las botellas, que es tan impactante, una botella de agua, una botella de refresco, existe el vidrio retornable, que no es volverlo a inventar, ya está inventado, que es un material realmente sostenible, porque se puede utilizar varias veces. De momento, el único vidrio retornable que está disponible para la gente, por ejemplo, es el de cervezas, pero no de refrescos, digamos en un supermercado. Debemos impulsar que nuevamente el vidrio retornable esté disponible por varios factores. El número uno es el eliminar la botella plástica, y el otro factor es que conserva el sabor mejor, enfría más rápido, se ocupa menos energía para enfriar una botella de vidrio que una botella de plástico, y no se afecta a la salud, por decirlo así, que sí lo está haciendo el plástico, por ejemplo, de las bebidas. Claro, es importante señalar estos pequeños, ¿verdad?, cotidianos ejemplos de cómo se puede transformar
un hábito de consumo a nivel nacional. Y bueno, siguiendo con este panorama también político, desde Mar Vida, ¿a qué aspiran, a qué tipo de política pública se aspiraría como escenario ideal respecto al tratamiento del plástico? Bueno, la Fundación Mar Viva, a propósito del tema del marco normativo ideal, por llamarlo de alguna forma, también quiere posicionar el tema del marco normativo para desincentivar el uso de las bolsas plásticas, el uso de los embalajes innecesarios, etcétera, provenientes de fuentes contaminantes como el plástico, el estereofón, etcétera. En ese contexto, nos parece importante promover el proyecto de ley 20.531, que es el proyecto FONASEMAR. FONASEMAR es el Fondo Nacional para Incentivar la Conservación de los Servicios Ecosistémicos de los Mares y de los Recursos Marinos y Costeros. Esto significa, en palabras muy, muy breves, para no entrar en muchos detalles del texto del acuerdo, pero lo que queremos por medio de ese proyecto es que exista un fondo que no va a depender del gobierno, por decirlo de alguna manera, sino que va a alimentarse de un impuesto a los embalajes en función de su grado de contaminación, grande, mediano, pequeño, así como de las bolsas plásticas. Este es uno de los tres componentes. Un fondo para la protección de espacios marinos a partir del impuesto. Exacto. Uh-huh. Entonces, con ese fondo que se va a recuperar, se va a dirigir a la realización e implementación de proyectos orientados a la conservación, al uso sostenible, a la restauración, a la creación de capacidades asociadas a la mejora de los servicios ecosistémicos de los mares. Que los servicios ecosistémicos son todas esas funciones que el mar, que la costa y sus recursos proveen a la biodiversidad, pero también a las personas, a las comunidades. Entonces, de alguna manera, estamos, por una parte, mejorando un componente de política pública que tiene que ver con la parte socioeconómica de las comunidades, con la conservación, al mismo tiempo que se promueve la desincentivación del uso de plástico de un solo uso. Ese es uno de los componentes de ese marco político ideal. Por supuesto, también está el tema de los bioplásticos. Aprovecho para mencionar ese tema porque es necesaria una discusión nacional con las autoridades competentes, academia, organizaciones, sobre qué significa exactamente el bioplástico. Yo, como consumidora, ¿qué expectativas es como puedo confuso, tener? ¿Verdad? Exacto, uh-huh. Porque de repente se genera una correlación que no es correcta entre bioplástico y biodegradable. Entonces, ahí hay un rol, por ejemplo, el Ministerio de Economía, de empezar a regular estos temas para que los consumidores sepamos a qué nos estamos enfrentando, pero también los comercios, no deja de ser un tema económico. Los comercios hacen un cambio en sus proveedores, etcétera, bajo cierta aspiración, ¿no? Ciertas metas, y quizás la información no está tan clara. Entonces, esa es una discusión que deberíamos tener. Claramente. Y bueno, vamos a seguir discutiendo sobre este tema después de este corte. Más de Era Verde, acá desde el Parque Itarer en Moravia. Luis Diego, hablemos un poco, no sé si existen países ejemplo que podamos tal vez replicar en cuanto a política pública de regulación del plástico. Sí, no, de hecho, bueno, como todos sabemos, ya esta es una temática global, uh-huh. Lo vemos en documentales, lo vemos en campañas de organizaciones internacionales, y hay países que ya están tomando, digamos, riendas en el asunto, están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, Chile recientemente es un país latinoamericano que prohibió las bolsas plásticas. Hay varios, por ejemplo, estados de los Estados Unidos que incluso también las han prohibido del todo, ¿verdad? Y otros han tenido, digamos, de políticas, por ejemplo, de impuestos,
poner impuestos altos, porque eso hace, por ejemplo, que se desincentive el uso de bolsas o de refrescos. Si tengo la alternativa de vidrio retornable, llevo la otra que es más económica. Y sobre todo hay países que el marco, digamos, legal general se ha complicado, pero hay experiencias muy bonitas a nivel de municipios. Uh-huh. Guatemala es un ejemplo que está trabajando bastante bien. Nosotros con otra organización estamos también difundiendo la misma campaña en Guatemala, y ellos a nivel de municipios están haciendo cambios. Por ejemplo, en Costa Rica pues también hay ciertas iniciativas interesantes de algunas municipalidades, que es una necesidad ante, digamos, la inoperancia de la Asamblea Legislativa. Uh-huh. Porque en la Asamblea Legislativa hay proyectos que pueden quedarse años hasta que incluso los archivan y no salen adelante. Entonces, ante ese panorama, los municipios cumplen una función muy importante. Y nosotros también incentivamos a las municipalidades a que tomen riendas en el asunto, porque es que esto debería considerarse un problema de salud pública. Uh-huh, claro. Y bueno, ya que entramos en el tema también de las alternativas, vos mencionabas el bioplástico. Me queda un poco la inquietud de qué es exactamente. El bioplástico es un tipo de plástico que en su composición tiene elementos orgánicos. Uh-huh. Es eso, no significa que como tal es biodegradable. Uh-huh. Exacto. Este ha sido uno de los planteamientos, de las alternativas que se ha posicionado en los últimos años con mayor fuerza. Sin embargo, desde la Fundación Mar Viva, uh-huh, e inclusive en el marco de la campaña Chao Plástico Reciclable, tratamos de promover alternativas naturales, por ejemplo, provenientes de fuentes naturales, qué sé yo, las pajillas de bambú. Sí, que no impliquen plástico. Exacto, el bagazo, las botellas de aluminio, de vidrio, uh-huh, la bolsa de tela, este tipo de alternativas que finalmente lo que va a promover es el rechazo y la reutilización de los recursos. Claro. Y desde Preserve Planet también. Sí, de hecho, y lo queremos decir a la audiencia, no debemos caer en lo que se denomina greenwash o falsas expectativas con respecto a un producto. Nos están hablando también de que el plástico es maravilloso porque se van a poder asfaltar carreteras, se van a poder construir casas de bienestar social. Todas esas son falacias. Son falacias que ya han sido desacreditadas en el ámbito internacional. En el caso de Costa Rica, bueno, es tanto el plástico que se produce, que sí, ok, perfecto. Si fuese rentable, podemos asfaltar todas nuestras calles, y ya quedaron asfaltadas durante un año. Y el año siguiente, ¿qué hacemos de nuevo con todo ese plástico? ¿Seguimos asfaltando otros países o le ponemos otra capa al asfalto? O este tipo de iniciativas que son para convencer a la gente de que el plástico no es malo, por ejemplo, de hacer paradas de autobuses, basureros, etcétera. Si fuese rentable, yo les garantizo que sería una industria millonaria. Todo el mundo estaría aprovechando la última botellita para poder venderla, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que se produce tanto, tanto plástico, que en realidad estas iniciativas no son nada beneficiosas. Igualmente lo que llaman el oxo biodegradable. Uh-huh. Es un material, es plástico que se disimula, por decirlo así. Es una bolsa que usted ve, es de plástico, pero está hecha de tal forma que se desintegra en menos tiempo. Pero se mantiene ahí el plástico. Claro. Y más peligroso aún porque se hace plástico microscópico, ¿verdad? Que incluso puede ser respirado y obviamente no es beneficioso para la salud. Sí. Bueno, y usted traía también de parte de Preserve Planet un ejemplo dentro de las alternativas posibles. Sí, bueno, las cosas sencillas, que ya todo el mundo las está viendo en la bolsita de tela, ¿verdad? Claro. Las hay en todos los tamaños, todos los diseños, ¿verdad? Nada cuesta, o sea, realmente este tipo de bolsitas, utilizarlas, ya acostumbrarnos a llevarlas al supermercado, a la pulpería, al mini super, ¿verdad? Ya las primeras, principales cadenas las tienen disponibles a un costo de 500 colones, o sea, son muy baratas y se duran mucho tiempo, ¿verdad? Y después, esta es la otra alternativa. O sea, sí, es muy saludable estar tomando agua, de hecho, ¿verdad? Pero cada vez que tomamos agua, podemos tener un contenedor de estos reutilizable y realmente olvidarnos de la botella plástica, ¿verdad? Igualmente, pues hay otras alternativas que debemos incorporar en nuestra vida cotidiana, hablando de lo que es desechar
el plástico de un solo uso. Uh-huh. Este es el principal objetivo, ¿verdad? Que no vayan a pensar que estamos en contra de todo tipo de plásticos, porque eso es mentira. Y después, a raíz de eso, lo hemos logrado por medio de diversas campañas, ¿verdad? La gente está innovando, eso es muy importante, me gustaría recordarlo. En la página libresdeplástico.com, que es una iniciativa que lanzó nuestra organización, la gente libresdeplástico.com. Libresdeplástico.com, la gente está denunciando a las empresas. Señores, empresa tal, ¿por qué no dan sus productos de una bolsa de papel? Uh-huh. Señores, ¿para qué meten un racimo de bananos en una bandeja plástica si la naturaleza ya trae, los bananos tienen su propia, las mazorcas? O sea, las frutas, las verduras en un supermercado es ese enfermizo, por decirlo así, como la gente llega y echa que las zanahorias en uno, que los tomates en otro. Claro. Y no solo en el supermercado, en una feria del agricultor, que es más sostenible que el supermercado, ya no es tan sostenible. ¿Por qué? Porque todos los productos se los dan a la gente en bolsas plásticas. Pero está bueno porque es una proposición de la sociedad civil. Claro. Uh-huh. Y bueno, para cerrar ya este programa, quería leerles la siguiente frase. Ayer nos preocupábamos por las pajillas, hoy por las bolsas de supermercado, ¿y en cuánto tiempo nos vamos a dar cuenta de qué era el consumismo? Y bueno, con eso, no sé si quieren comentar algo rapidito, Catherine, porque usted mencionaba esto, los hábitos de consumo, ¿no? Sí. Es al final eso. Definitivamente, como mencionaba anteriormente, la solución está en nosotros, en ponerlo en la camiseta, en decir chao al plástico de un solo uso, chao a las botellas desechables de plástico, comprometernos con el medio ambiente, con las futuras generaciones y bueno, con la conservación marina. Tenemos proyecciones que indican que para el 2050 probablemente vamos a tener más plástico en los océanos que peces. Uh-huh. Es súper alarmante. Y en verdad que tanto a nivel internacional, pero también, como comentabas, a nivel municipal hay que hacer trabajo hormiga muy, muy importante para poder llevar ese impacto a donde en realidad tiene que focalizarse. Claro. Muchísimas gracias, Catherine y Luis Diego. Catherine de Mar Viva y Luis Diego de Preserve Planet. Por acompañarnos el día de hoy y a usted por estar acompañándonos también desde su casa. Seguimos con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.